Me vine a acampar una noche en Pochotén, en Pavones de Turrialba, con esta vista demasiado chiva. Y esto es Tico Fan, bienvenidos. Vamos a conocer el lugar. Pochotén ofrece esta excelente vista. Este es un mirador muy conocido en el lugar. Y aquí se ofrece esta vista impresionante. Por allá se ve el Turrialba, el Irazú cuando está despejado. Por allá se ve el Caribe, se ve el horizonte azul ya por allá. Y tiene dos vistas, esta en este lado y ahora les enseño por allá. Yo ya me instalé, puse la tienda acá, justo para en la noche ver aquí la vista. Puse este toldo por si acaso ya. Uno puede parquear el carro aquí mismo, cerca de donde está acampado. También puede acampar en cualquier lugar de esta explanada. Pero es esta montaña lindísima. Y supongo que de noche debe ser también muy, muy chido. Y también allá arriba, donde dice recepción, allá también hay un sitio para acampar totalmente techado. Aquí en Pochotel tienen estas dos cabinas full amuebladas y en la descripción del video les voy a poner el costo, al menos de lo que costaba la estadía el día de hoy. Y también en este sitio se puede poner una tienda, se puede acampar aquí, entonces como es bastante espacioso. Los baños, tiene varios baños, allá también con ducha. Bueno, aquí en Turrialba es húmedo, pero no está haciendo mucho calor, está como 23 grados, entonces está, en realidad, está fresco. Bueno, tienen esta otra cabina, entonces llevamos tres cabinas, tiene ese balcón, aquí se puede accesar con el vehículo, parquear acá, para mayor comodidad. Y para pasar de la zona de recepción, donde les dije que se puede acampar, tiene este puente que va a dar al restaurante. Entonces sí, tiene este puente elevado. Sí, un puente elevado, ¿verdad? Ahí está Firulais. Y este es el restaurante Mirador. Cierran a las 10 de la noche. Aquí van a ver la vista. Demasiado, demasiado carga. Y por allá se ve el Cati. Y como les decía, por allá se ven los volcanes. Irazú, Turrialba. Cambié la cámara, la GoPro, para llevar algo más liviano, porque voy a irme a caminar a un lugar que se llama Sitio Mata, que me dijo Emilio que estaba cerca de aquí, que tiene una iglesia muy bonita. Es una propiedad privada donde voy y si lo dejan entrar, pues perfecto, pueden ir a ver la iglesia. La usan para eventos como bodas y cuestiones así. Pero para ir a hacer un poco de ejercicio, está cerca de aquí. Me dijo que el recorrido lo hago en una hora. Supongo que aquí de vuelta. No sé si escuchan al fondo, pero de acá se escucha una música ahí como al fondo de La Bella y la Bestia. Bella y Bestia son. Muy particular esa parada de bus, barrio Doña Herminia, dice ahí, forrado de botellas. La verdad que la vista aquí está impresionante, está demasiado chiva y sí, definitivamente la cámara no lo va a capturar. Bueno, sí, aquí estoy en Sitio Mata, solamente es a la iglesia. Entonces, el Saint Sinai, Sitio Mata. Entrando por la escuela, hay una calle, la escuela de Sitio Mata, escuela pública de Sitio Mata, hay una calle de lastre, sin rotulación, y por fin llegué aquí a la sala de eventos, Hacienda Sitio Mata, que debe ser ese sitio donde hacen ceremonias de matrimonios y cuestiones así. Es una propiedad privada, Hacienda Sitio Mata, y ahí dice boda. Entonces probablemente más abajo está el salón de eventos. De hecho hay un letrero que dice salón de eventos. Y un perro vino a hacer su trabajo, a espantarme. Y aquí seguramente es donde llevan algunos huéspedes o invitados ahí a bajar. Pero sí está cerrado. Y no veo a nadie que me deje como entrar y conocer. Ahí se ve como un vivero. Pero sí, a lo mejor no me meto para que este perro. Con esas estatuitas de animalitos.
del bosque, un perezoso, un tucán, un armadillo, está muy bonito. Ya llegué aquí a la entrada de Pochotel y esta de la Cuestilla Brava. ¿Cuánto llevo? Vamos a ver, recorrido casi 5 kilómetros. Cuando llegue arriba seguramente ya son 6. Una buena caminata urbana, no, rural. Después de echarme cuanto repelente tenía en el carro, me vine aquí a comer al restaurante, feraciándome mi propia comida. Y esta ocasión voy a comerme un cheesy chicken and broccoli de la marca Peak Refuel. Y claro, aquí aprovechando la vista impresionante de que da este mirador. Y el atardecer fue demasiado bonito. Lo vi desde donde estaba cerca de la tienda, porque ya había gente aquí arriba. Entonces, ya cuando estaba más oculto el sol, y me vine acá a tomar un poco de video, fotos y a descansar. Pero de pronto me comenzaron a atacar así, pero todos los mosquitos contra mí, todos los zancudos, todo lo que había contra mí, todos contra Alan. Y entonces me vine a eché un montón de repelente y pues ahora voy a comer. Así sea la comida antes de echarle el agua. Está deshidratada y se ven los pedacitos de pollo y algo más. Me vine para adentro porque me están atacando otra vez los bichos, ahora sí, palomas y todo. Y de nuevo aquí está la comida. Vamos a darle viaje. Está bueno. Está muy bueno, bien cremoso. Y creo que sí, un poquito más de agua y queda perfecto. Pero está bien. El pollo se siente riquísimo. No le he sentido el brócoli todavía. Y tiene un saborcito así rico de queso. Y pues sí, está tranquilo este campamento, bonito. Poquita gente ha estado acá. Pero hey, vengan a visitar a aquí a Pochotel. Hay mucho espacio para acampar y tienen estas cabinas muy bonitas para venir en familia, y el mirador que realmente se lleva un premio. Gracias a Emilio, porque ha sido un excelente anfitrión, que estuvo pues conversando un buen rato conmigo hoy en la tarde. Y pues bueno, buenas noches, mañana nos vemos si Dios lo permite, y despedimos este video y ojalá pueda ver el amanecer, que me encantaría ver cómo se ve por acá. Ok, listo. Buenas noches. Días, hemos llegado al final de este video, y con esta vista impresionante, exuberante, maravillosa de Pochotel, me despido. Eso es Tico Fam, yo soy Alan. Ojalá les haya gustado el video, denle like si les gustó, suscríbase al canal para más videos como estos, y los dejo con esta vista. Dios les bendiga, chao.